Nuevamente, el colectivo docente se ve atravesado por el dolor. A un mes de la pérdida de nuestros compañeros y a casi un mes de la muerte de nuestra compañera Mónica, seguimos denunciando el estado de los edificios escolares. Seguimos denunciando que el gobierno provincial está ausente. Seguimos recordándole la cantidad de edificios educativos que no pueden volver a la presencialidad. En Cutralcó y Plaza Huíncul, a casi un mes de este hecho, seguimos con escuelas inseguras, seguimos con problemas de gas. A una semana y un día de la explosión de Aguada San Roque, se produjo una explosión en la escuela 143 del barrio General San Martín de Cutralcó. Agradecemos que las compañeras nos pueden contar lo que pasó. Agradecemos que las infancias todavía no ingresaban al primer grado. Hoy volvemos a decir que tenemos 17 escuelas, 17 instituciones educativas que no tienen presencialidad, que el lunes no sabemos si van a volver, porque el gobierno sigue haciendo parches. Sigue haciendo parches en la histórica Escuela 22 de Plaza Huíncul. Siguen los patios inseguros, porque también nos preocupa que nuestras infancias puedan jugar plenamente en los patios de las escuelas, en los ingresos a las instituciones educativas. Los problemas siguen siendo los mismos, problemas de gas, de electricidad, de cloaca, de sanitarios, falta de auxiliares de servicio. ¿De qué escuelas seguras está hablando la ministra? ¿De qué presencialidad administrada si quienes tienen la responsabilidad de administrar el Consejo Provincial de Educación están exponiendo la vida de los compañeros y las compañeras, de las infancias, de las adolescencias y adultos que transitan por las instituciones educativas?